Hola mi gente, ¿cómo están todos? Aquí nos encontramos en Navito, Sinaloa, donde vamos a grabar el banderazo del primer ladrillo, donde van a construir un horno para hacer artesanía. Está encargado Maestro Norberto, Pluma Negra. Como pueden ver atrás de mí están los ladrillos, hay pinturas. Vamos a grabar un poco para que sepan un poco de qué se trata esto. Vamos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Uriel Aldair y soy de aquí del Navito. Desde el otro año vino el Pluma Negra y el Maestro del Arte. Pintamos ahí la cancha y todo. Y después hicimos con bloques un tipo de hornilla. Hicimos figuras de barro con tierra pura y agua y todo eso. Y los materiales, aquí tenemos materiales de barro y todo. Muy buenas tardes, aquí estamos con Pluma Negra de vuelta. Y él nos va a explicar un poco de qué se trata esta ceremonia. Muy buenas tardes, amigos. Les habla su compañero y amigo, amigazo, Pluma Negra, aquí desde la comunidad de Navito. Pues es un día muy especial para nosotros, para el colectivo Artesanos del Arte, porque damos inicio a la primera piedra. Hoy damos el banderazo a lo que es el primer horno de las comunidades de aquí, de la Sindicatura del Dorado. Damos inicio al primer taller artesanal aquí precisamente, este lugar tan, tan bonito y tan histórico, de una civilización que ha existido y existirá por siempre, la cultura tahuén. Una cultura que viene reflejada en su trabajo, en su forma de vivir, de crecer, de criar y de hacer una vida sustentable en su momento. Hasta el día de hoy, hacía 500 años, que pues no pasaba nada de esto porque se dejó de hacer. Y hoy volvemos a surgir con el barro y con la reconstrucción y el sustento para formarnos comunidades dentro de lo ancestral, artesanos, para vender y crecer en el mundo. Desde Navito y su amigo Pluma Negra, con amor, los esperamos y con todo el alma y con todo el corazón. Bye. Una evolución, ¿sí? Para que lo que hicieron ahí, eso se multiplique y además se pase a otras generaciones. Vamos a trabajar con la comunidad para que ustedes pertenezcan al proyecto, para que ustedes pertenezcan a esta creación en caso de querer. ¿Sí? Todos son bienvenidos, todas son bienvenidas. Un oficio que les brinde a ustedes una mayor estabilidad económica, porque se puede explotar hasta donde ustedes quieran. Pero no quiere decir que las comunidades como la suya no tenga cultura. Tiene mucha cultura y la comida es cultura, ¿sí? Como el baile es cultura, como la música es cultura y como otras cosas. Buenas tardes. Ustedes también en su momento vieron la transformación y la evolución que hemos venido dando, ¿eh? En aquellos tiempos que tuvimos la oportunidad de estar en la cancha, hoy ya estamos aquí. Y si Dios quiere, pues nos va a ir muy bien porque el niño va a empezar a forjarse junto con su papá, con todo el círculo aquí de la familia, con toda la zona arqueológica que tenemos aquí, en toda la extensión del descuido y de la palabra olvidada. Pero hoy la estamos rescatando porque el niño se va a encargar de reconstruir esa pieza tirada, el trabajo artesanal. Y el maestro, quiero darle un aplauso también a él porque es la parte principal de este proyecto. En compañía de Alejandro, que es su servidor, él conoce muy bien la historia, conoce muy bien los bancos de tierra, los colores que existen y toda la tradición, cuentos y leyendas de nuestra vida. Vamos a pasar nada más, gracias, el aplauso es para ustedes y para los niños y para Dios. Y para mi amigo David, que también aquí nos ha apoyado mucho. Los niños son parte de aquí del equipo porque son los que nos recuerdan y son los que nos ayudaron a crear el nombre que recibe esta área, donde vamos a poner la primera piedra, gracias a Dios. Se llama, ¿quién le puso el nombre? El Fuego del Sol, aquí Uriel nos dio el nombre y esto es significativo porque va a quedar en el libro y la foto de todos ustedes en el escrito. Y esto, pues cada quien en su pensamiento le va a dedicar este logro. Esta construcción, este granito que vamos a poner, se lo vamos a dedicar en su pensamiento a quien queramos. Siempre hay el inicio y aquí estamos, todos juntos. Por los artesanos de Navito. Pues como se dice cuando se entra al temazcal, y en honor a los antepasados, como bien lo mencionan, también por mis antepasados y por el bien que vengo a esta vida, a dar aquí a la comunidad,
por todas mis relaciones. ¡Nuevo! Y pues a que aprovechen el talento de estos muchachos que pues de forma gratuita, no todos los días vamos a tener esta oportunidad, y pues aprovecharla. Muchas gracias. Pues el proyecto es de ustedes. Yo invito a los jóvenes, por ejemplo, personas que se interesen en la gran cultura. Esta es una de las culturas más principales que hay aquí en México. Amigos, amigos todos, amigas todas, me da gusto que este proyecto inicie y seguro estoy que va a ser para bien. Muchas gracias. Gentes mayores que sabían tonadas, que sabían letras. No nos preocupamos por preguntarles cómo se cantaba acá. Hay veces que los viejitos nos dicen, cuando salía el santo fulano, nos íbamos de esta forma. Y bueno, lo que les quiero decir es que es muy buena idea rescatar. Todos al nacer traemos una semilla de lo que es artista. No nos damos cuenta de gentes que nacen, viven y mueren y no se dan cuenta que tenían facultades para ser carpinteros, ser pintores, ser cantantes. Ahorita al niño se le puede inculcar que se busque, en realidad si tiene la semilla del arte, que ayudarlo para que la conquiste. Yo estoy también puesto para ayudarles cuando se crezca, porque toda la gente del Navito han sido para mí muy especiales. Así es, mis amigos, pues es la forma de ver el arte y la cultura iniciando aquí en el pueblo de Navito, con toda la alegría y toda la armonía de la primer piedra para este gran horno. Así nos despedimos con toda la buena vibra, con todos estos jovencitos que vienen con un futuro artesanal. Aquí los esperamos. ¿Algún mensaje, muchachos? Aquí los esperamos a toda la raza. Navito, Sinaloa. Navito, Sinaloa del Dorado. Adiós. Colectivo Pluma Negra, Artesano del Arte, los espera. Un saludo también a mi amigo. ¡Amos ahí! Bueno, mi gente, y con esto nos despedimos. Esto ha sido otro video más de Amos ahí para todos ustedes desde Navito, Sinaloa, 100% cultural.